Cuando los padres salieron de la iglesia, todos sus hijos habían desaparecido. Los buscaron y los llamaron, gritaron y suplicaron, pero fue en vano. Nunca volvieron a ver a los niños. Debo salir de aquí y descubrir de dónde es este ticket. La figura de origami en mi mano, después de perder el sentido, es la misma que deja el asesino en las manos de sus víctimas. Yo no sé hacer origamis. Malditos periodistas. Llevan delante de mi casa todo el día. Esto no tiene ningún sentido. No he podido ser yo. Es imposible. Jamás se me hubiera ocurrido hacer algo semejante. ¿Qué habré hecho con Shaun? Sé que he hecho algo, pero no me acuerdo de nada. Estoy destrozado. No he pegado ojo en toda la noche. Soy el asesino de Origami. Pierdo el sentido y comienzan los asesinatos. Estoy seguro de que soy yo. Atravesar la multitud. No voy a conseguirlo. Estoy petrificado. No puedo. Las consignas están al otro lado de la estación. No hay tiempo que perder. Tengo que saber lo que hay en esa consigna. Quizá pueda volver más tarde, cuando haya menos gente. No, no lo conseguiré. Hay demasiada gente. Demasiada gente. ¡Jason! 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 ¡Vuelve! ¡Jason! 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 ¡Papá está aquí! ¡Jason! ¡Jason! ¡Es Jason! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Jason! No es ninguna broma. ¡Me estoy volviendo loco! ¡Jason! El globo. Tengo que llegar hasta el globo. ¡Jason! El globo. Tengo que llegar hasta el globo. ¡Jason!
Ha sido una pesadilla. Ha sido toda una puta pesadilla. Jason. Jason está muerto. Pasillo 18. Taquilla número 3. El número de la consigna. Está en el ticket. Lo conseguí. Lo conseguí. He logrado atravesar la multitud. Las consignas. ¿Dónde es? Pasillo 18. Taquilla número 3. Las consignas. ¿Dónde estará la que busco? Pasillo 18. Taquilla número 3. ¡Socorro! ¡Papá! Saul. ¡Papá!
asesino es blanco, de edad entre los 30 y los 45, no actúa por impulsos, planea meticulosamente todos sus crímenes, no tiene nada personal contra sus víctimas, cubre sus caras con barro para hacerlas anónimas. ¿Por qué las mata entonces si no tiene nada contra ellas? Para él son más bien una imagen, un símbolo. Probablemente por eso les da una figura de origami y una orquídea como regalos para disculparse por lo que les ha hecho. Muy interesante. ¿Y a dónde nos lleva todo eso? La manera de seguir a un depredador es familiarizarse con su comportamiento. Puede que eso sea verdad en las novelas, pero aquí está en juego la vida de un niño. Continúa, Jaden. Hay un detalle que me llamó la atención. El periodo de tiempo desde que la víctima desaparece hasta que aparece el cuerpo va desde los 3 a los 5 días. Pero las precipitaciones son siempre de unos 150 centímetros cúbicos más o menos. ¿Qué demonios significa eso? Todas las víctimas son ahogadas con agua de lluvia. El asesino solo mata en otoño, cuando más llueve. Puede ser que las ponga en una especie de pozo, tanque abierto al cielo y que se llene con el agua de lluvia. Cuanto más llueva, menos tiempo tiene la víctima para vivir. Después estudia la distribución geográfica de los asesinatos. Normalmente un asesino comete su primer crimen cerca de donde vive para tener un lugar seguro al que huir en caso de complicaciones. Cuanto más seguro se siente, más se aleja de su base, analizando los lugares en los que desaparecieron las víctimas. He conseguido aislar una zona en la que es posible que viva. ¿Y de qué tamaño es esa zona? Por el momento, 26 kilómetros cuadrados. ¡Oh, genial! Vivirán unas 10.000 personas en una superficie como esa. ¿Vas a interrogarlas una por una? Cuantas más pistas consigamos, más podremos reducir la zona, contrastar los datos con nuestra lista de sospechosos e identificar al asesino. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Hay dos sospechosos cuyos perfiles psicológicos encajan y que pueden estar relacionados con la zona de confianza. Me gustaría interrogarlos. ¡Maldito sea! Estamos perdiendo el tiempo con toda esta mierda. ¡El asesino está ahí fuera! ¡Tenemos que mover el culo y encontrarlo! Este asesino no es común. Es inteligente, organizado y metódico. No lo encontrarás patrullando las calles. Dime, agente Jaden, ¿has conseguido tu vasta experiencia trabajando o sencillamente te has empollado el puto manual? He venido a encontrar a un asesino. Y es exactamente lo que voy a hacer, con o sin tu ayuda. ¡Hijo de perra! ¡Ya basta! Este caso del asesino del origami crece por momentos y empieza a preocupar a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si la previsión del tiempo es correcta, menos de 72 horas. Responden. Hemos perdido el tiempo viniendo aquí. Tal vez deberíamos echar un vistazo dentro. No hay nadie en casa. Ahora sí. No estoy seguro de que esto sea legal. Llama a la poli. Parece que Nathaniel Williams es un tipo muy religioso. Es un idiota temeroso de Dios a la espera del fin del mundo. Lo interrogamos hace unos meses porque estaba causando un alboroto en el parque. Estaba echando un sermón. Decía que oía voces. Se le metió la idea en esa cabeza perturbada de que yo era el anticristo y que había venido a la Tierra para perseguirle. Un auténtico tarado. Las velas siguen encendidas. No tardará en volver.
Este tío vive en otra realidad. Aquí encerrado en este apartamento. El aire está enrarecido. Estas ventanas no se han abierto en años. Todos los síntomas de una neurosis mística obsesiva mezclada con manía persecutoria. No hace falta ser un agente para saber que no es un asesino. Estamos perdiendo el tiempo. Tiempo, Nathaniel. Eres el hombre que buscábamos. Ministros de la Gracia, defendednos. Soy el agente Norman Jayden, FBI. Me gustaría hacerte unas preguntas. Dios es mi testigo. No he hecho nada. Soy inocente. Tranquilo. Nadie te acusa de nada. Solo queremos hablar. Nathaniel, ¿recuerdas dónde estabas el martes pasado a las 4:30 p.m.? Aquí. Estaba aquí. Estuve rezando. Todo el día. ¿Había alguien contigo? No. No, estaba solo. ¿Por qué tantos crucifijos? ¿Tienes miedo de algo? La hora está cerca. Y la ira de Dios caerá sobre el hombre. Me preparo para el fin del mundo. Te arrestaron en un caso de desaparición de un niño en un parque. ¿Qué ocurrió? Soy inocente. No tengo nada que ver con eso. Estaba en el parque porque Dios me habló. Me detuvieron porque yo soy el elegido. Eso es todo. ¿Y las voces, Nathaniel? ¿Todavía oyes voces? Sabemos quién te habla, ¿verdad, Nathaniel? Ambos sabemos quién te habla. No digas ese nombre. ¿Qué te dice Nathaniel? Blake, ¿qué haces? No puedo hablar de ello. Tú no deberías hablar de ello. Te ordena ir a buscar nuevas presas, ¿verdad? Ya está bien. Déjalo en paz. Más y más. No. No. No debes mencionarlo. Lo traerás aquí. Carter, joder, ¿te has vuelto loco? Las voces te atormentaron toda la noche. Querías que parasen, ¿verdad, Nathaniel? Para, para, ya basta. Así que las obedeciste para que parasen. Te llevaste al niño contigo y lo ahogaste. ¿No es así? No, no, para, para. Los mataste tú, ¿verdad, Nathaniel? ¿Vas a confesar, maldito bastardo? Eres el anticristo. Baja el arma, Nathaniel. Te buscaré con tu padre al infierno. Es el hijo de Satán. Fue enviado a la tierra para destruirnos. ¡Disparas! ¡Jayden, por amor de Dios! ¡Dispara! Tranquilízate, Nathaniel. Nadie quiere hacerte daño. Baja el arma. Le... he disparado. Sí. Desaparece. He de reconocer que no le echaré de menos. Venga, vámonos.
Susan Bowles, la madre de la última víctima del asesino del origami. Quizá ella sepa algo acerca de las circunstancias de la muerte de su hijo. ¡Ah, qué bien se está sin asma! Tengo el inhalador en el bolsillo por si acaso. ¿Señora Bowl? ¿Hay alguien en casa? Oh, Dios. Espera un momento. Vamos. Tengo que registrar la casa. Puede que aún quede tiempo. Vamos. Tengo que registrar. ¿Señora Bowl? Señora Bowles, está ahí. Señora Bowles. Señora Bowles, ¿puede oírme? ¡Despierte! ¡Despierte! He perdido mucha sangre. Suerte que pasé por aquí. Voy a llamar a una ambulancia. No. No quiero ir al hospital, por favor. De acuerdo. ¿Tienes algo con lo que pueda curarte esa herida? Sí. Eso creo. Vale. No te muevas. Enseguida vuelvo. Necesito vendas y desinfectante. Tienen que estar por aquí. Rápido, está perdiendo. Necesito esto, y esto, y esto. Te voy a ayudar, Susan. Te vas a poner bien. Yo cuidaré de ti. No te duermas, Susan. Susan, ¿me oyes? Susan, no te duermas. Puedes oírme. No te duermas, tú. Bien, vamos. He hecho lo que he podido. Debería detener la hemorragia. Las heridas no son muy profundas. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Mi bebé. Mi bebé me necesita. Vale. Tú quédate aquí. Yo me encargo del bebé. ¿De acuerdo? ¿Sabes lo que hay que hacer? Con un bebé, me refiero. Soy investigador privado. No hay nada que no sepa hacer. Se Hace llama un Emily. Rato era un investigador privado. Vale. Mamá se pondrá bien. Vamos a ver cómo está la pequeña.
Hola, Emily. Bien. ¿Cuál es el problema, eh? Por el olor, parece bastante evidente. Vale. ¿Cómo se hace esto? Eres un bebé nuevo. Deberías sentirte mejor. ¿Verdad que sí? ¿Qué ocurre? Creí que habíamos resuelto el problema. A lo mejor tiene hambre. No parece enfermo. Será mejor que caliente esto. ¿A lo mejor tiene hambre? Claro. Ahora sé por qué lloras, chiquitina. Mamá Sel y al rescate. ¿A lo mejor tiene hambre? ¿A lo mejor tiene hambre? Emily, ¿tienes hambre? ¿Ah? Espera. Solo voy a inclinar el biberón un poco para que no te ahogues, ¿vale? Buen trabajo, Emily. ¿Ah? Ahora te sientes bien, ¿verdad? Ahora te voy a meter despacito para que te eches un buen sueño. Bueno, mis instintos maternales han llegado al límite ya. Pobre criatura. La vida no será fácil para ella. Gracias por cuidar de mi bebé. No quería dejarla. Es que ya no podía más. Es que, al no tener ya a Jeremy, era un niño tan bueno. No entiendo cómo alguien podría hacerle daño. ¿Cuidas al bebé tú sola? ¿Ya no vive contigo el padre de Jeremy? Desapareció. Un día después que Jeremy... No sé lo que pasó. Tal vez... no pudo soportarlo. Desde entonces he tenido que cuidar de Emily yo sola y... ya no podía más. Lo comprendo. ¿Dijo algo tu marido antes de desaparecer?
¿Dejó una nota? ¿O algo? No. Salió de casa sin decir una palabra y... solo dejó un móvil. ¿Un móvil? Sí, encontré un móvil en su armario. Estoy segura de que no era suyo, lo habría visto antes. Traté de encenderlo, pero no funcionó. ¿Todavía lo tienes? Sí, está... está en el cajón, en el salón. Puedes quedártelo si quieres. Seguro que te es más útil a ti que a mí. ¿Tienes familia o alguien que te ayude? Sí. Mi madre. Yo no quería pedirle nada. No nos llevamos bien. Pero supongo que no tengo otra opción. Cuídate. Y a Emily. Lo haré. Lo prometo. En un cajón del salón. Eso es lo que dijo Susan. Puedo dejar de pensar en ese pozo. Saul parecía muy cansado, pero por lo menos está vivo. Haré lo que sea para sacarlo de ahí. Disculpe. Debería intentar hablar con el encargado del taller. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! Perdona, no te había visto. ¿Qué puedo hacer por ti? Me gustaría llevarme mi coche. ¿He estado aquí antes? Oye, eres un tipo muy paciente, mucho. El coche lleva aquí 2 años. Lo sacamos a dar una vuelta cada mes y revisamos las ruedas y la batería tal como dijiste. Toma. Está en la tercera planta. Gracias. Abajo, el ascensor de... Vaya, tienes una buena máquina, ¿eh, jefe? Ascensor al fondo del taller. En el tercer piso. Ahí está. El coche lleva aquí 2 años. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el que busco?
destino se encuentra a 4 kilómetros de distancia. Salga del aparcamiento y gire a la derecha en la primera calle. Sé que puedo hacerlo. Haría cualquier cosa por salvar a mi hijo. Si lo hago, conseguiré más letras de mi dirección. Es mi única pista. No hay vuelta atrás. Tengo que hacerlo. Por el bien de Sauna. No tengo elección. Todavía quedan 3 kilómetros de camino.
Thank you.